El otro punto, rápidamente para indicarte, en el artículo 14 indica lo siguiente. De la Gaceta Extraordinaria, obviamente, la Gaceta Extraordinaria 6211, cuando sea requerido por el Poder Ejecutivo Nacional, el directorio del Banco Central de Venezuela podrá hacer uso de estas facultades para suspender transitoriamente la publicación de información por el periodo durante el cual se mantengan situaciones internas o externas que representen una amenaza a la seguridad nacional y a la estabilidad económica de la nación. O sea que el Banco Central ya no tiene la obligación de publicar cifras de inflación, Producto Interno Bruto, balanza de pago o cualquier variable macroeconómica. Pero fíjate lo que dice, indicadores económicos que no se publiquen indicadores económicos que puedan afectar la seguridad del país. Pero ¿cómo te puede afectar la seguridad del país una cifra de la realidad de inflación? Porque la señora ama de casa, el señor que va todos los días y compra su desayuno, el obrero, todos los que compramos todos los días, sentimos en el bolsillo lo que significan esas cifras de inflación. Incluso, lo sentimos, lo sabemos. Incluso, Pedro, la inflación se utiliza para procesos judiciales, en primer lugar, para negociaciones con los patronos, para los incrementos salariales de los empleados de Globovisión, camarógrafos de Globovisión, etcétera, para los cánones de arrendamiento, etcétera, ¿verdad? Y mira, yo recuerdo en el año 1996 con el presidente Caldera, que la inflación fue 103,2%, y hubo rumores en el mercado que no iban a publicar la inflación, y el presidente Caldera publicó la inflación. Incluso con el presidente Chávez, en los momentos más difíciles, nunca trancaron las cifras, y no conocemos los economistas, desconocemos totalmente la inflación del año 2015, el Producto Interno Bruto fue publicado hasta el tercer trimestre del año 2014, y la balanza de pago.